empezar el día. Zacatecas. Buenos días, jueves 21 de mayo del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. 100 maestros acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas la mañana del miércoles, solicitando saber la certeza de sus condiciones laborales, puesto que las autoridades no ofrecieron información oficial o acertada sobre el otorgamiento de bases a quienes anteriormente realizaron un examen. La secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, recibió a una comitiva de 5 docentes para informarles que durante los próximos días, 7 trabajadores de la dependencia se dedicarán a revisar los casos, dependiendo de las jubilaciones y defunciones, puesto que no se crearán nuevas plazas. La secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, informó que el programa Escuelas de Tiempo Completo se encuentra en peligro debido al bajo presupuesto otorgado este 2020, que únicamente alcanzaría hasta el mes de junio. Aunado a la precaria situación del programa, en el Congreso del Estado se plantea la posibilidad de reducir el presupuesto a la dependencia encargada de la educación en el Estado, por lo que el programa podría desaparecer. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana dio a conocer que existen 12 zacatecanos que han fallecido en los Estados Unidos a causa del COVID-19. El secretario del zacatecano migrante, José Juan Estrada Hernández, señala que podrían ser más los paisanos fallecidos de los que se han dado a conocer. Autoridades estadounidenses detallan que existen más de 356 mexicanos infectados por el virus. Durante el primer trimestre del 2020, el estado de Zacatecas registró 5.090 desempleados más que el cierre del 2019, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estas cifras dadas a conocer el martes posicionan a nuestro estado como una de las 3 entidades donde más ha crecido la tasa de desocupación, pasando del 2.5 al 3.3, que se traduce en 22.052 personas que no realizaron alguna actividad laboral durante el levantamiento de la prueba referida. El cuerpo sin vida de una mujer fue dejado la madrugada del miércoles en la glorieta del acceso principal a la cabecera municipal de Juan Aldama. Tras el reporte hecho por personas que transitaban en el lugar, llegaron corporaciones de seguridad confirmando la presencia del cadáver que presentaba degollamiento, además de que fue dejado un mensaje atribuido a un grupo delictivo. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.